Thank you ¿Qué tal, Egunon? Donostia es esta semana capital del cine fantástico y de terror. Y hoy, aquí en Entrada Libre, vamos a ver cómo se hacen los monstruos de las películas que tanto miedo o asco nos dan. O cómo se caracteriza a una persona mayor. Y para esto nos acompañan hoy dos profesionales de los efectos especiales y del maquillaje, que son Gorka Aguirre y Cristina Iglesias. Egunon, ¿qué tal? Egunon. Bueno, y habéis venido acompañados de vuestra familia. ¿Quiénes son? <laughs> Pues nada, pues aquí tenemos una cabecita de, de Lazarillo Z, un, una peli que mezclaba el Lazarillo de Tormes con, con zombies. Y luego nada, esto es una, un maquillaje, el sobrante, un maquillaje de una masterclass que di en el fan este año. Uh -huh. Y es una persona mayor, pero bueno, que luego también tiene ojos de, oye, oh, ojos, eh, orejas de elfo. ¿o? Sí, es como una especie de, de vampiro, un envejecimiento, pero como de un vampiro. Pasa que falta, pues eso, esto eh, estaba pegado en un en actor, entonces, pues bueno, tenía lentillas, sus colmillos, y ahora aquí pues es, es el sobrante del maquillaje, es un poco lo he traído para ver un poco la, la silicona que usamos, que es de reconstrucción masilofacial, y bueno, es una silicona que la puedes de, dejar a la densidad que quieras, más blandita, más dura pues jugar un poco con, pues eso, con las densidades. Uh -huh, uh -huh. Bueno, luego eh, adentraremos en este universo de, de hacer caras de personas mayores o bueno, de lo que sea, pero vamos a seguir con las presentaciones de, de la familia. Cristina, eh, ¿con quién sí. estás aquí? ¿Con a quién ver, estamos? Este es un proyecto personal que hicimos, un alien, eh, que los proyectos personales pues, eh, son trabajos que solemos hacer en el taller pues, cuando hay tiempo libre tal, no son para un proyecto en concreto y también es eh, de silicona. Y este es Kibubu, que es eh, el personaje de una obra de teatro que se va a estrenar próximamente, de Tartean, y es el personaje principal. El traje es completo, eh, va un actor dentro interpretando el gorila, pero bueno, solo hemos traído la cabeza, que al final es lo más interesante. ¿Y para esto os habéis inspirado en animales reales? Sí, hemos estado estudiando las distintas especies de gorilas. Entonces decidimos finalmente eh, inspirarnos en el gorila asiático, en el Beringhei, que bueno, es una especie que nos gustaba mucho. Y al final también por proporciones humanas era el que, eh, con el que más fácil nos resultaba adaptarnos la proporción del gorila a la proporción humana. Porque también es complicado, al final el actor tiene que poder ver, por ejemplo, por la nariz. Ah, el ve por la nariz. El ve entonces. por la nariz. Ajá. El actor ve por la nariz. La mandíbula del gorila es articulada. Con la propia mandíbula del actor puede, eh, tiene como una extensión a la mandíbula del gorila y cuando abre su boca también articula la mandíbula del gorila. Entonces, por proporciones humanas lo más fácil era eh, basarnos en esta especie porque tienen pues el morro. Más, más parecido, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, que eh, no querían mucha animatrónica porque, claro, es muy complejo en teatro. Entonces, pues el movimiento de ojos, párpados y otros que en otros proyectos hemos hecho, en este no tiene. Uh -huh. O sea, son ojos estáticos, pero. Pero bueno, sí, la verdad es que tiene muchísima tiene eh, vida, expresividad. Sí, eh, sí, 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 sí. Aunque y... no se le muevan los ojos, aunque tenga los ojos estáticos. Sí, lo... ahí ya juega la, sí. la mímica del actor y. Al final corporal. lo que ocurre en teatro es, es que la animatrónica es complicada porque tú en cine, si en algún momento un servo, el, los servos son los motores que mueven eh, un animatrónico, ¿no? que mueven las facciones, todo eso son como pequeños motores. Si en cine pues, en algún momento falla, pues tú cortas, lo arreglas y, y ya está, pero en teatro esto no puede ocurrir y es muy fácil que ocurra porque... Todo lo que es tecnología, al final, es fácil que falle siempre, ¿no? o interferencias ah, ¿sí, también. ¿eh? Claro, Ajá. sí, sí. Hombre, todo lo que sea manual o mecánico, siempre es mucho más fiable que algo electrónico. <laughs> y que falles en medio de la obra, pues... ¿sí? Y entonces, como habéis hecho para... Bueno, nos estamos centrando en este animal, puesto que además que podremos verlo en el teatro próximamente. Eh, ¿Cómo se va a titular la obra, por cierto? Kibubu. Kibubu. Kibubu que que es el nombre ir. de gorila. Y es de la compañía... Tartean. ¿no? Tartean. <laughs> que tiene una gran expresividad, ¿no? O sea, que aunque no se le muevan los ojos, ¿no? que los ojos los tenga fijos. pero ¿Y esto cómo lo trabajáis? Eh, para darle pues una, una expresión que, que sea válida ¿no? para, para distintas situaciones. Bueno, estuvimos trabajando bastante hasta llegar a la expresión esta. Normalmente ya lo haces junto con el director. Eh, tú empiezas a modelar el, el personaje, en este caso el gorila. Entonces estás en contacto con el director hasta que encontréis exactamente la expresión que buscáis. En este caso tenía que ser una expresión que ni fuera enfadada, ni fuera triste, ni fuera contenta, porque tiene que, que servir para, para todo lo que va a interpretar el actor, ¿no? Para infantil, claro. Es, uh -huh. Sí, es infantil. Tampoco tiene que dar miedo. <laughs> eh, bastante Entonces es... bestias, ¿no? Sí, ya vas, sí claro. <laughs> ¿eh? Imagínate, sí, ¿no? <laughs> que, el actor burro, dentro ver, es un pedazo claro. gorilón. Entonces, eh, conseguimos esta expresión que yo creo que es bastante neutra y que, y que sirve para la interpretación del actor en cualquier caso, cuando está enfadado, cuando está contento. Uh -huh. ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo habéis hecho, por ejemplo, este, este gorila? Eh, ¿Se ha metido alguien dentro y luego lo habéis ido poniendo todos los materiales encima? ¿o? Molde de cuerpo completo, molde de manos, molde de cabeza y luego de allá se, se patrona toda la musculación, ¿no? se patronó toda la... Es que ya está más en tema de patronado de musculación. Y, y luego, pues nada, pues injerto de pelo. Eh... ¿Este pelo de qué? Este de qué pelo está es hecho? Eh, lo, lo compramos en Estados Unidos. El, el pelo que viene en tela, en rollos de tela, que son los que sirven a, a todas las películas, a Narnia y a todos, a todas mm. las pelis que, es como, es como que hacen aspecto. pelo. Perdón. Sí, sí, sí. <laughs> Es como una especie de media, como la típica que nos ponemos las mujeres, ¿no? De panty, Ajá. que es como transparente, prácticamente. Entonces ahí va el pelo cosido uno a uno. Y ya te lo venden a metros. Ajá. Y claro, tú puedes... Los cambios hacer... de color y todo. Bueno, eso es hecho tenéis. a mano. Pelo a pelo. Es pelo de Jack, ¿no? Eso es pelo de Jack. Ajá. Y el de National Fiber, que es la tela esa que ya viene con el pelo cosido. Eso es, eso es sintético. Uh -huh. Va pica parte? uno a uno y luego te, eh, teñido, de uh -huh. diferentes colores, para dar el, el, el color del gorila. Bueno, pues sepan que si les interesa eh, las creaciones de Quimera FX, puesto que eh, sois eh, los dos socios ¿no? de, uh -huh. de esta empresa de efectos especiales y de maquillaje, pues podéis ver estas creaciones y otras más en una exposición que está abierta en estos momentos en Donostia. Bueno, y ahí en esta exposición parece que vais a tener pues, creaciones de, de todos los tiempos, ¿no? De vuestra carrera. Sí, vamos a pues, un poco todo, eh, tenemos un, eh, piezas de la peli omnívoros, ¿no? De donde viven los monstruos. Ah mira, aquí tenemos un, un cadáver. Sí, ese sí, por ejemplo es de la, de la película Omnívoros que hemos hecho hace poco. Oye, pero, que pero se la ha gente el 20. Sí. Pero la gente Alberto, ver todas vuestras creaciones nos pregunta ¿qué, ¿Qué os pasa por la cabeza para que os guste esto? <laughs> ¿Qué nos pasa pues? Pues bueno, muchas veces son los directores o las productoras las que nos, las que nos dicen ¿no? lo, lo que tenemos que hacer. O sea, los monstruos muchas veces son ellos. Nos dicen, tienes que hacer un cadáver comido por, un, por su hijo. ¿No? El, esta, por ejemplo, esta chica pues, muere y, el, y el, el niño se come su cuerpo. O sea, es más, ¿qué le pasa a, al... A esa persona, a ese director que nos encarga de esto, ¿no? <laughs> y esto vosotros, eh, esta creación o no, este, este cadáver lo creasteis para la película, película? Om omnívoros. omnívoros de Oscar Rojo. Bueno, ahí tenemos también pues, otras creaciones que están que se pueden visitar en esta, en esta exposición y curiosamente ahora que hablábamos ¿no? de personas que os preguntan qué os pasa, bueno tú dices qué les pasa a los directores para que sí. os pidan estas cosas, pero hay personas que son fans de monstruos, ¿no? En vuestro en vuestro sector que curiosamente les da mucho pavor o se ponen fatal cuando ven sangre de verdad, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Hay un montón de técnicos de efectos que conocemos que que no les gusta y, y ojean un libro forense y, y siempre desde el punto de vale, lo tengo y me voy a modelar. Hay que incluso se desmaya. Es que que incluso se es que hay, unos, hay bastantes, ¿eh? No digamos nombres. Nombre, no, no, por Dios. <laughs> Pero bueno, que esto ocurre es verdad. Sí. Eh, bueno, vuestra empresa, Quimera FX. Hay muchas empresas de este tipo aquí en Euskadi, de maquillaje, efectos especiales. No, somos no. los únicos. Nosotros. Sí. Bueno, pues bien, no por ese lado tranquilos, porque hay trabajo en estos momentos. Pues ha bajado bastante las producciones por el tema de crisis y tal, de, de corte de presupuestos. Pues eh, bueno, estamos todos un poco igual, ¿no? Todos los departamentos, pues cámaras, eh, actores, pues a todos nos ha bajado bastante el trabajo. El nuestro es mucho más exclusivo porque... Igual se ruedan cinco películas, pero no, no en cinco hay, hay efectos, ¿no? Igual pues no, no requiere efectos, se ruedan pelis, sí requieren cámaras y actores, pero gente de departamento de efectos especiales de maquillaje no, no, no se requiere. Entonces, pues lo nuestro se ha notado bastante. Ahí estamos viendo imágenes de cómo trabajáis, porque esto es mucho de laboratorio, ¿no? Sí, bueno, hacemos un poco... Pues, ¿Quién es tema ese? Dental, digo, haciendo a el ah, ¿Eres tú? Sí. <laughs> no, claro, es que al final como no se reconoce reconoce. <laughs> sí, pues eh, trabajamos con todo tipo de materiales, tanto temas ortopédicos, eh, temas de prótesis dentales. Esa masa, por ejemplo, así que ha caído como si fuese una bechamel rosa. Eso es ¿eso alginato, es? que es un material dental, que es con lo que sacan los dentistas los moldes de... Okay. Eso podemos hacer desde un dedo hasta un cuerpo entero, cubierto con esa masa. Oye, ¿son caros los materiales? Sí. Los ¿Materiales son caros, sí. Sí. Sobre todo, pues que muchos de ellos vienen de, de Estados Unidos, eh, de de Londres. Londres. Lo que ocurre al final es que, claro, nosotros pagamos el mismo precio por los materiales, porque evidentemente si vienen de Estados Unidos o de Londres pagamos el mismo precio ¿no? que cualquier otra persona de Europa o de Estados Unidos. Y los presupuestos son distintos. Claro. Eso, ahí notamos la diferencia de lo caros que son en comparación para nosotros los materiales. <laughs> y que, si vienen de, de Gran Bretaña, igual más caro todavía, ¿no? Porque la libra está... Claro, pues no es veces. que tampoco puedes comprarlo en ya. otro sitio. Aquí no hay, ¿eh? ¿Eh? La silicona esta, por ejemplo, que, que mostraba antes Gorka, esa es la mejor silicona que existe para, para prótesis. Es una silicona de, reconstruc de reconstrucción masilofacial, es quirúrgica. Eso... Ese material, lo más cerca que lo puedes comprar, es en Londres, de esa marca. Y varía como el petróleo. Y el precio, oh. sí. sí el está? barril de silicona está a cuánto. A veces que está a la alta, luego tienes que jugar un poco con la libra, que te pille... En cuanto baja la libra, bien, aprovecha. Cuánto? Aprovechamos. <laughs> ya, sí, y claro, sí, muchas claro. veces no chequeas esto, eh, haces el presupuesto, lo mandas y de repente al comprar el material te, te das cuenta que la libra ha subido, que el material ha subido y, y dices, ya no lo puedes decir al cliente. Entonces, uh -huh. estamos ya, un poco ahí con los, con los materiales. Ya. <coughs> Igual por eso <coughs> también caros. no se hace tanto cine fantástico o de terror en el Estado español, porque... O sea, encarece tanto al final las películas, ¿no? ¿O, o por qué será? Bueno, que sí que, que se hace, ¿no? Pero... el qué? ¿Qué hace <coughs> nuestro lagarto ahí? <laughs> bueno, no sé, este es material <laughs> que nos dijisteis <laughs> que cogiéramos, o sea, que <laughs> también... no sabías que estaba vuestro lagarto, ¿eh? Sí, esta es una, una entrevista que nos, decían, nos hicieron. <laughs> Oye, eh, mucha gente se pregunta, eh, ¿Serie B, esto... Eh, o sea, lo que hacéis es, por ejemplo, este, este calvo que tenéis aquí, esto es de cine gore, ¿no? Lo podríamos decir. O cómo... porque. Era fa cine fantástico. Sabríamos clasificarlo. Cine fantástico. Lo que pasa es que, bueno, el presupuesto que, que iba a haber para esta para esta película eh, no era un presupuesto de, de cine español normal, ¿no? O sea. Eh, entonces, pues se considera pues un poco cine eh, Serie B o, o de bajo presupuesto. Serie B es el de bajo presupuesto. Sí, que no tiene por qué ser eh, que tenga mala calidad, sino que no, no cuenta con, con unos recursos y unos medios de presupuestarios como una peli normal. Entonces aquí se hace mucha serie B. Muchísima. Sí. Omnivores, por ejemplo, yo creo que bueno es una peli serie B. Y en cambio está gustando muchísimo. Toda la gente que va a verla está diciendo sí. que le pasan los 90 minutos como si fueran 10 minutos. La... O sea, al final el objetivo, que es entretener, lo consigue. Se la autoproducía el, el mismo director con su mujer que es la productora. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, podemos echar un vistazo igual a otras películas que hayáis hecho en las que hayáis participado vosotros. Por ejemplo, Bariculite, ¿no? que es una película que ha sido premiada también. Sí, sí ha tenido bastantes premios, un sí, es un cortometraje bastante burro. ...que está gustando porque claro, hoy en día ya no hay... ...no hay ese tipo de, de explicitez ¿no? de, de, ...de maquillajes y tal... ...es una persona, pues eso, que se va comiendo a sí misma... ...y es bastante bastante bestia. ¿Que es cuando se le acaban las patatas o se que se, se come a sí misma? Porque es esta, esta, este hombre sí, al que, al que sí. le vemos ahí, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo se hace? O sea, porque empieza... ...bueno, vamos a empezar desvelando un poco, ¿no?... ...empieza comiéndose... Ahí. Sí, se, ahí le, se, le, acaba se le acaban las patatas, está como adducido por la televisión y mete los dedos ahí en maonesa y bueno, empieza por... Entonces ahí este hombre, ¿qué es lo que tiene? ¿Dónde tiene sus propios dedos? Porque claro, si se los come y empieza ya todo el festival gore. Es, es una bizarrada, así, en plan, pues bueno, no tiene muy, mucho sentido, pero, pero está gustando gusta. bastante, o sea, en plan, pues sí. eso, por lo burro que es, lo bestia que es. Yeah. Pero ahí, por ejemplo, o sea, él tiene la mano así, ¿no? O sea, digamos que tiene la no, mano cerrada mano y entonces... Falsa. Ah, es una, no, mano, es una falsa, mano falsa, el plano es muy corto. un dispositivo aquí de sangrado. Uh -huh. okay. Y luego, a medida que ves, eh, va más el corto, pues se va comiendo el antebrazo, se come los muñones. Se come sus partes nobles también. Uh -huh. Se lo va, come todo, ya. ¿no? ¿Y esto eh, qué es? ¿Qué materiales son? Porque se nos es traga. Silicona, o... es ah, silicona. no, no, o sea que no se lo tragan. No, no lo mastican y luego corten y, y lo... Ahí está con los muñones, ahí está con el plato fuerte de, del día. <laughs> bueno, al final el corto, evidentemente, es de humor. <laughs> es un humor, sí, bestia. Sí, un poco cínico. Yeah. ¿Y la sangre qué es? ¿Qué material es o ese.? De... La sangre de es? depende, a veces que usamos miel, si se la tienen que ingerir, usamos miel. Si tiene que estar por el suelo, pues usamos mmm, aceites o, o glicerina, esorbitol, y luego con, con colorantes alimenticios. Uh -huh. Sí, porque muchas eh, veces pasa por la boca también, entonces <coughs> por eso, ¿no? Lo de alimenticia. Sí, <laughs> o sea, no, y, para intoxicarnos. ¿o qué? Y eso va en unas proporciones, siempre. Unas proporciones medidas eh, para que dé el color. Y siempre a rodaje llevas una sangre un poco base, que es un poco clarita, por si te dicen que no es lo mismo echarlo en, en una bañera o en esta mesa, por ejemplo, que echarlo en asfalto, ¿no? En asfalto que es más oscuro, más gris. Entonces se si hace una, una sangre muy oscura. Igual en, aquí funciona, pero luego en, en asfalto se ve como chocolate en cámara. Uh -huh. Entonces hay que, hay que llevar una base y colorearla allí un poco, personalizarla. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cuándo empezó vuestra afición? Bueno, la mía un poco con las pelis de terror, con toda la casquería que venía de Italia, el Spaghetti Splatter, un poco, con directores como Mario Baba. Eh, pues Lambe o sea, Lamberto Baba, eh, Miquel Esuavi, un montón de ellos así, ¿no? Que. Joe Romero, por pues, el tema de los zombies y eso. Uh -huh. Y la de ella, pues más, fanta soy... más fantasía. ¿no? Sí, más... <laughs> sí, Bueno, yo soy más de la generación de las pelis de los 90, claro. Pero hubo una peli que, que fue la que. Bueno, yo creo que. Sí, no sé, me impactó. Que fue la señora Tafaer. Eh, donde se ve que el hermano del protagonista tiene un taller de efectos, entonces le caracterizan a él. Y esas imágenes me, me impactaron mogollón, porque me pareció súper chulo y las veía una y otra vez, y una y otra sí, vez, y decía, yo de mayor quiero hacer eso, ¿no? pero luego ya crecí y es como que no te imaginas que esto es una profesión. Eh, empecé a estudiar maquillaje para hacer efectos especiales, aunque en realidad al final tampoco tiene mucho que ver, y poco a poco ya sí me fui introduciendo en el mundillo, pero siempre me habían gustado las pelis de, de terror y fantásticas. Y además desde muy pequeñita ya, ya las veía. Mi, mi madre me las alquilaba sin problema y, y desde, yo creo que desde que tengo memoria que, que miro cine de terror. Una <laughs> bueno, peli importante también fue la de efectos mortales, ¿no? Efectos especiales, que se llamaba. Pero yo ya la vi cuando estaba trabajando en ello. ¿eh? Que era un técnico que <laughs> hacía efectos especiales y le contratan para... Para eh, falsear una muerte, ¿no? Uh -huh. Ahí empezó mucha gente con esa película también. Uh -huh. Y por ejemplo, El Exorcista, Alien, son películas de sí, culto, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo soy muy de Alien, uh -huh. Viernes 13. Uh -huh. eh, que te iba a decir? Hoy, por cierto, ¿cuáles son vuestros clientes? Porque aparte de, de cine, ¿no? Bueno, dais talleres, ¿no? Pero es que también trabajáis eh, para el mundo de la medicina. Sí. Eh, hace poco nos ofrecieron para hacer unas eh, el departamento de cirugía de, de basurto eh, para hacer para hacer un cursillo y, y hacer unas caras donde, donde ellos puedan cortar y, y puedan coser, suturar. Y, y bueno, pues ahí tenía los diferentes tipos de grasa, músculos, piel, que ¿Y ahí? Ellos iban cortando y iban suturando. Uh -huh. Y ver cómo se comportaba un, eh, la silicona, pues eso, ellos decían, joder, pues parece carne real, ¿no? Cómo se va comportando. Uh -huh. Ahí aprenderíais ambas partes, ¿no? Porque os darían un montón de trucos, me imagino, para vuestro trabajo. Sí, sobre todo su, eh, formas de suturar, ¿no? De suturar uh -huh. la piel y tal, que igual te hacen, pues en cine hacer un cosido y lo haces un poco al tuntún. Y bueno, ellos nos sé hicieron si pautas de cómo hacer el nudo y tal. Uh -huh. y bueno. bueno, tenemos unas imágenes en las que se ven, es un vídeo en el que está Cristina que sale eh, creando un envejecimiento de una persona. No sé si podemos echarle un vistazo mientras nos vais explicando pues cómo hacéis, ¿no? Cómo se hacen estas, estos envejecimientos de las personas, porque todo parte del molde de, ya nos has empezado a contar antes, ¿no, Gorka? Eh, de una persona. o sea... Primero hay una persona a la que se le van poniendo eh, capas de, mira, ahí, no, si, nos, si nos quieres explicar, Cristina o Corta. Sí, bueno, esto fue una aplicación que hice en un instituto de caracterización de Tarragona. Eh, luego los profesores subieron este vídeo a internet que me hizo mucha ilusión, además de las fotos que recogieron ese día. Era pues bueno, una exhibición donde yo explicaba a los alumnos cómo se trabajaba realmente bueno, en, en un taller de efectos. Eh, cómo se aplicaba correctamente una prótesis de silicona eh, y un poco el proceso de cómo se fabricaba esa prótesis de silicona. Eh, no estaba hecha la prótesis a medida de, del modelo ese, porque era una prótesis que ya ya habíamos utilizado, pero bueno, pude adaptarla bastante bien. Quedaron muy contentos, les gustó mucho porque para ellos es muy difícil poder ver. Eh, eh, en directo, una aplicación de silicona de mano de alguien que, bueno, que, ya, bueno, que ya trabaja. Y ya tiene ¿Cuánto con... se tarda en hacer una prótesis de estas de envejecimiento? Eh, pues a ver, mmm, sacas el molde al actor con el alginato ese que vimos antes eh, y obtienes el busto del actor. Entonces, ahí tienes que esculpir la forma que le vas a dar, que en ese caso pues, era un viejo. En esculpir toda la fisionomía con la textura de las arruguitas y todo, puedes tardar tranquilamente tres cuatro semanas. Y ahí ya, sí, tanto claro. eh? o es que es la textura de los poros, de la piel, eh, todo tiene que estar todo al detalle de las ojeras, todo. Eh, entonces, ya de ahí sacas los moldes finales para obtener las partes de silicona, mes y medio mm -hmm. más o menos. Influye también el que se tiene que secar o eso da igual, o sea no, no es más el trabajo es... de la textura, ¿no? De, claro. de la piel que el secado. Claro, porque cuando ya tienes modelado todo, toda la fisionomía, eh, pues los pliegues, las ojeras, la, la forma de la cara que tú le quieras dar, luego tienes que hacer toda la textura de la piel. Es, es un trabajo un poco de chino, ¿sí? la, la textura. Sí, textura es, sí. es otro trabajo aparte. Yeah. Es que aquí, no. por ejemplo, ¿no? Que tenemos eh, esta máscara o como la llamáis, prótesis. Esta prótesis. Eh, me estoy fijando, por ejemplo, pues en, en la papada, ¿no? El cuello, o, sí. Sí, o en las ojeras. Eh, Esto, ¿cómo lo hacéis? Que es así como lo que más salta a la vista, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que saltan a la vista, pero nosotros, bueno, modelamos todo con plastilina. O sea, todo lo que se ve, todas las creaciones o aparte, bueno, usamos también barro. Pero plastilina, para las prótesis, eso es plastilina. Es una plastilina especial, profesional, más dura que la hobby o, o la que se puede encontrar en, en plan para, para chavales. Y, y nada, pues es, te permite, con unas herramientas especiales que nosotros nos fabricamos, pues eh, texturizar y hacer todo el, todos los detalles y, y, y crear pues, el, el volumen de, de lo que vayamos a hacer, ¿no? Uh -huh. Y es. Uh -huh. Oye, también habéis trabajado, en o sea, es, no sé si habitual, pero habéis trabajado incluso en depósitos de cadáveres, ¿no? Esto es fácil trabajar allí, o sea, porque me imagino que habrá que hará falta permisos. Bueno, trabajar, y... Hemos, sí, bueno, trabajar, <laughs> hemos estado rodando hace poco, estuvimos rodando en una en un depósito de cadáveres. Pero que había cadáveres de verdad, incluso. Sí, en las neveras y eso. Uh -huh. Y esto es fácil conseguir permisos porque claro, estamos hablando de... Eso ya las productoras eh, la y, y sí, las productoras ya... No sé consiguen. yo lo fácil que lo tendría, no... Pero hay, vamos, a nosotros nos dicen una localización para rodar y... y hay vamos, muchas y pelis está. que se han rodado en, cadáver, en depósitos de cadáveres. Uh -huh. Sí, sí, son cadáveres anónimos, nos enseñan las caras y simplemente el volumen de sus cuerpos y ya está. Uh -huh. No hay ningún problema. En cementerios también hemos rodado muchas veces. Uh -huh. Hoy hablando de cementerios, ¿eh? thriller, el videoclip de Michael Jackson, ¿no? Esto marcaría un antes y un después, ¿no? ¿En, en vuestra profesión o qué? Sí, también se enganchó mucha gente con, con el thriller, muchos técnicos que conocemos sí. también se han enganchado con, con thriller. Un poco, <coughs> yo vengo de, del, del rollo este splatter italiano, pero hay muchos que vienen un poco también de la peli esta de efectos especiales, del thriller, tal. Creo sí. que marcó un antes y un después en muchos sectores, ¿eh? Ahí estuvieron o sea, muchos, no. muchos de los técnicos que hoy, que hoy están currando en las grandes producciones. Ahí, por ejemplo, eh, Michael Jackson qué tenía o qué, qué se le había eh, Tenía una, una ligera prótesis de, de cara que lo que hacía era pues eh, subirle un poco los, el ceño, marcarle un poco el ceño. Un poco eh, un primer cambio ¿no? de, de zombie. Uh -huh. Que luego ya se tiene otros cambios. Uh -huh. Lentillas y tal, dientes. Sí, porque las lentillas eran amarillas, ¿no? Justo al final cuando se le ven Sí, Sí, maquillas era muy dado ¿no? al ¿no? maquillaje. Pues luego también en GoS y siempre, siempre me curraba cosas así, le encantaba el tema del, del maquillaje. Uh -huh. Oye, ¿la Meca de todo esto está en Estados Unidos <coughs> o dónde está? Sí. Meca, sí, siempre ha estado. Pero bueno, Europa está bastante bien, ¿eh? está bastante fuerte, Europa, ahora mismo. Y hay sí, unos técnicos sea, muy buenos sí, que no, muy no muy hacen sombra es. a, a Estados Unidos. ¿Y a vosotros dónde os gustaría? ¿Cuál es vuestro máximo sueño dentro de vuestra profesión? Yo dejar algo... O sea, cuando me muera, pues dejar algo en plan que perdure, ¿no? O sea, que todo el mundo diga mira, eh, ese maquillaje, ¿no? O sea, pues como el exorcista, por ejemplo. Sí. Sí. Que ah, si ¿Podemos echar un vistazo al exorcista? Todo también. el mundo conoce el maquillaje exorcista, incluso las nuevas generaciones, pero poca gente conoce a Dick Smith, ¿no? que uh -huh. es el que hizo el maquillaje. Uh -huh. Pues algo así es yo que sé, lo, yo creo que es lo máximo que, sí. que aspiraría a alguien ¿no? de, de nuestro departamento. Uh -huh. ¿Y trabajar en Estados Unidos o, o estás eh, feliz con estar aquí? No sé, porque en Estados Unidos era un poco en algunas producciones como barra libre, ¿no? Sí, yo tuve, el, tuve el, pues eso, eh, hace, hace años antes de crear el taller, pues sí tuve la obsesión de irme a Estados Unidos y, y ver qué pasaba por allí. Lo que pasa es que ahora ya es más difícil porque tienes el taller, los clientes, tal. Es, es más ahora venderte a Estados Unidos. Y, o bien currar para pa otros talleres que también hacemos, nos, nos vendemos un poco también como freelance y dejamos al margen Quimera y nos vamos a otros talleres a trabajar en otras producciones, pero para, al, al cargo de, de, de otros, ¿no? de otros talleres. Y esto es más viable hoy en día que dejar todo, Quimera y tal, e irte a, a Estados Unidos. ¿no? O con Quimera currar fuera, que ya nos han ofrecido trabajos y tal. Sí pero, sí, pero también, o sea, primera puede venderse al exterior eh, y que te llamen de producciones Eso. fuera. Al final tú las prótesis las fabricas aquí, o los cadáveres, lo que haya que hacer, lo fabricas aquí y a rodar vas donde haya que rodarlo. Lo que pasa es que es mucho más difícil que, que enfoquen hacia aquí, habiendo ya también estudios buenos donde están, uh -huh. en Estados Unidos. Entonces. Uh -huh. Pero bueno... Cristina, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿O cuál es, cuál es tu máxima aspiración dentro de tu carrera profesional? Pues, sinceramente, lo mismo que Gorka. Al final, dejar algo que todo el mundo recuerde, yo creo que es lo más bonito eh, no que... No me copies. Eh. <laughs> claro, es que es verdad. Lo que pasa es que es bastante habitual bueno, lo que tú has dicho, eh, ¿no, Gorka? Sí, bueno, ella <laughs> sí, ella sería más gente. en plan maravilloso y bonito y yo sería más algo más grotesco y Sí, a mí me gusta sí, sí. Más, mucho más lo fantástico. A mí... Los, eh, el mundo alien y todo lo más fantástico me, me gusta más que, que el gore, muchísimo más. Además, es un poco friki, en el, todo esto, superhéroes, aliens y cosas. así, me gusta mucho hmm. más. A él le gusta mucho el terror, más. Pues. Es muy, es muy satánico. Sí, todo lo corta. macarra. Es muy todo lo macarra. <laughs> todo lo macarra. Sí, me gusta. <laughs> es una persona bastante tranquila y pacífica. O sea, no tiene nada que ver que me guste. Ver muertos y esas cosas, como la gente dice, pero yo soy una persona muy, muy pacífica. Claro, luego todo esto, si te sale todo esto es porque te lo piden los directores, ¿no? Que claro, yo dejo, a dejo mi, mi frustración y mi agresividad modelando monstruos. Luego ya, pues con la gente y tal, soy muy pacífico y muy agradable. Jo, pues eh, Gorka y Cristina, muchas gracias por habernos enseñado y explicado ¿no? en qué consiste vuestro trabajo. Bueno, una claro. parte, claro, porque. Sí. <laughs> Pero bueno, mucha suerte con todo lo que hagáis y, y que termine bien esta exposición bueno, de, del Festival de Donosti, de gracias. cine fantástico y de terror. Gracias. gracias. <laughs> bueno, y gracias a ustedes también por estar ahí. Eh, nos vemos mañana con más asuntos. ¡Gracias!